El mercado de armas de Estados Unidos es el más grande del mundo. Las ventas de armas en los Estados Unidos han alcanzado niveles récord. Producimos la mayor cantidad de armas. Y a medida que el mercado en los Estados Unidos llega a un punto de saturación, ya habrá vendido 400 millones de armas. Ha habido un impulso por parte de los fabricantes de armas estadounidenses para vender en el extranjero. El problema es que los lugares que quieren armas tienden a ser países con altos índices de criminalidad, mucha inestabilidad política o mucha violencia. Actualmente hay más armas que personas en los Estados Unidos. Y aunque las compras de armas estadounidenses no se han ralentizado, los fabricantes también han puesto la mira fuera de los Estados Unidos para impulsar las ventas. La prohibición de los rifles de asalto expiró en 2004, y eso impulsó a los fabricantes de armas a comenzar a desarrollar nuevas líneas de armas, incluidas las armas estilo AR-15. Al mismo tiempo, la industria de las armas y las compañías de armas individuales comenzaron a explotar los mercados internacionales para aumentar las ventas. Los fabricantes estadounidenses han usado su propio dinero, poder y a grupos de defensa como la NRA que ayudan a abrir mercados para los Estados Unidos para intentar frenar el control de armas en otros países. Y también han usado el poder del gobierno estadounidense. Durante el gobierno del expresidente Obama se comenzó a implementar un cambio regulatorio, el cual se completó con Trump en 2020, que le dio a los fabricantes de armas la libertad de exportación que habían estado buscando. Se regularon muchas armas y los productos de doble uso, como se hace con las armas de guerra. En algunos casos tenía sentido porque no era lógico requerir una licencia para vender un tornillo que podría usarse en una F-16. Después se redujeron las restricciones y en lugar de que el Departamento de Estado se hiciera cargo, ahora lo maneja el Departamento de Comercio. El Departamento de Comercio considera que parte de su función es ayudar a vender armas, así como lo hacen con los aviones, el whisky y cualquier otro producto fabricado en los Estados Unidos. Pero al hacerlo también incluyó armas muy controvertidas. Las AR-15 son armas calibre 50 que los cárteles utilizan en México y pueden perforar un bloque de motor. Ahora son consideradas artículos comerciales. Entonces, ¿a dónde van todas estas armas? Es importante tener en cuenta que la mayoría de los países del mundo no quieren comprar armas estadounidenses porque tienen leyes estrictas. Pero un gran número de estas armas está llegando a lugares con mucha inestabilidad y donde no hay mucha democracia. Es muy complicado hacer un seguimiento de los envíos porque hay muy poca información disponible y suele ser difícil de entender. Se necesita una licencia para exportar armas de los Estados Unidos y para obtener la licencia se necesita la aprobación del país de destino. Pero una vez que las armas llegan al país de destino, pueden terminar en donde sea. En México hay una tienda de armas, y hay miles de armas que van a la policía mexicana y a los militares, pero muchas de esas armas luego terminan en manos de cárteles o grupos paramilitares. En Tailandia existe un control de armas oficial muy estricto, pero el mercado negro está tan extendido que la gente se anuncia en Facebook y Twitter para vender armas ilegalmente. En los últimos años ha habido máximos históricos en las exportaciones de armas de Estados Unidos. Una de las cosas más preocupantes es que ha habido un aumento de la violencia en los lugares donde hay más exportaciones. Y aunque la correlación no implica causalidad, se dice que alrededor del 20% de las armas del crimen recuperadas fueron exportadas legalmente a algunos lugares como Latinoamérica. Los guatemaltecos y hondureños dicen que gran parte de la crisis migratoria en la frontera de los Estados Unidos está siendo alimentada por la presencia del crimen en las calles, los cárteles y la violencia por drogas, y Estados Unidos sigue enviando más armas. Por ejemplo, se dice que menos del 2% de las armas delictivas que hay en México provienen legalmente de los Estados Unidos, pero este país solo envía una porción muy pequeña en general para ser rastreadas. Pero es evidente que un número significativo de las armas de fuego en otros países son exportaciones legales. Los fabricantes también están haciendo todo lo posible para difundir la cultura en torno a las armas. Con el fin de vender más armas a nivel internacional, los fabricantes también están intentando exportar ideas como poseer un arma es un derecho y la mejor forma de contrarrestar la violencia que aumenta en lugares como Centroamérica,
es darle armas a la gente común para que pueda defenderse. Sig Sauer tiene programas en Sig Academy donde invitan a gente y le permiten probar muchas armas diferentes y dispararlas. También ofrece otros privilegios como volar en clase ejecutiva. Además ofrece patrocinios para los departamentos de policía y para eventos, y eso crea una relación entre los fabricantes y compradores en estos países. Hay casos en los que se puede probar que las armas exportadas legalmente se han utilizado en asesinatos en masa en países extranjeros. Una de las cosas que comenzamos a hacer fue observar las ventas de armas en el extranjero y descubrimos que Tailandia compra más armas estadounidenses que cualquier otro país. Muchas de esas armas llegaron a través de un programa llamado Gun Welfare Program. La policía tailandesa no tenía muchas armas, y las que tenía estaban viejas y no funcionaban muy bien, así que negociaron con Sig Sauer y otras compañías para obtener mejores precios por las armas. La policía tailandesa las compraba como armas personales y luego las usaba cuando estaba en la fuerza. El problema es que eso alteró el mercado porque la gente compraba dos o tres armas a la vez y después las vendía. Las armas invadieron el país. En una ocasión hicimos el seguimiento de un arma P365 que Sig Sauer le había vendido a un policía en 2021. Sin embargo, ese policía fue despedido más tarde por usar drogas y terminó usando esa arma en el peor tiroteo masivo en la historia de Tailandia. 36 personas murieron y 24 de ellos eran niños. No solo fue uno de los peores tiroteos masivos en la historia de Tailandia, sino en todo el mundo. Tal vez sea muy poco probable poder controlar las exportaciones masivas de armas, pero aumentar las restricciones es muy sencillo. El presidente puede hacerlo con una simple firma. Durante toda la vigencia de la regulación, el presidente decidió no regular ciertas armas en la lista de municiones de los Estados Unidos, lo que significa que el presidente Biden podría hacerlo mañana si quisiera. Aunque la ira política que enfrentaría por parte de las empresas y de los grupos de activistas probablemente sería feroz. Joe Biden hizo una promesa en su campaña electoral en la que dijo, «Si me eligen, tomaré este cambio de reglas de 2020 y lo revertiré». Pero ya es 2023 y se está postulando para un segundo mandato y nada ha cambiado. Entonces, incluso cuando el resto del mundo mira con horror la situación del crimen con armas y los tiroteos masivos en los Estados Unidos, el gobierno está reduciendo las restricciones y exportando más armas que nunca a todo el mundo.